Visión Laboral con Javier Cerón. El sector obrero sigue con la inconformidad de que el salario mínimo pues prácticamente ha quedado rebasado, que ya que si se fijó en 80.04 pesos, pues con los aumentos en los diferentes productos de la canasta básica, queda pulverizado en los primeros días de este año. El incremento a los precios de los energéticos, como son la combustible de gasolina, electricidad y gas natural, gas LP principalmente, pues vendrá a repercutir en toda la cadena productiva de bienes y servicios, y por lo tanto ya muchos comerciantes están incrementando los precios todavía sin que compren, por ejemplo, el gas, que es para la utilización de hacer diversos productos, pero ya lo están repercutiendo sin autorización alguna, de tal manera que el Congreso del Trabajo señala que no ve la forma en que el gobierno federal pueda tener un control de precios, puesto que toda la cadena productiva se verá repercutida por el incremento de los precios impactados además por el alza de la electricidad y del gas en estos últimos días. Es necesario revisar la política económica y sobre todo que el gobierno pues dé marcha atrás en una medida que viene a golpear directamente el bolsillo de los trabajadores y que no habrá incremento salarial alguno que permita resarcir el poder adquisitivo. Esto obliga en las próximas revisiones contractuales a exigir mayores incrementos salariales y se generaría un círculo vicioso de nunca terminar. Esto lo consideraron los analistas del Congreso del Trabajo en materia de salarios, puesto que dijeron, si bien se está manejando que ha sido un incremento histórico, pues este ya ha quedado pulverizado por otro incremento histórico todavía mayor, como es el de los combustibles, de un solo golpe hasta en más de un 20%. Esta es la reacción del sector obrero, que coincide con las movilizaciones en el sentido de la inconformidad, aunque no con tomar las calles, porque eso pues no arreglaría nada, o bien las gasolineras, sino más bien dejar de comprar combustible para presionar verdaderamente a un cambio en esta política. Este es el reporte laboral, ¿no? Para ustedes, Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.